de San Pablo y me gusta venir a entrenar. Porque las prácticas son muy divertidas, pues hacemos diferentes temas, varios entrenos, diferentes ejercicios, varias mecánicas y es divertido venir aquí a hablar con amigos y convivir con ellos. Puedo aprender en movimientos que nunca aprendí en el fútbol. A mí me gusta el fútbol, me gusta porque es una carrera. El fútbol es una afición mía. Estamos en la comunidad de San Pablo, donde tenemos varios niños que están motivados por lo de la parte del deporte y me siento orgulloso de que también las mamás, los padres estén en esa parte, que los apoyen, que estén acompañándolos. Quiero que esto sea algo grande para más adelante, que sea el futuro de ellos y buscando formas de recursos para estos niños. Igual que en Brasil, tenemos el semillerito de San Pablo, donde los tengo mixto, donde hay niñas, hay jovencitos que están con la ansiedad de seguir entrenando, de seguir jugando, por causas, no sé, económicas, de pronto no tienen guayos, no tengo implementos deportivos. Entonces es una parte donde yo quiero pedir por este medio un apoyo, puede ser en balones, puede ser algo donde me digan yo puedo dar los daticos de algunos niños que no tienen guayitos y no importa si los tienen o haya niños que no los usen. Nosotros estamos aquí con las puertas abiertas para que nosotros los podemos recibir y donarlos a estos niños que lo requieren, que verdaderamente quieren entrenar y quieren jugar en esta escuelita, y también hacerle la invitación a los niños que no están, que están en la vereda y no llegan, por favor, de que las mamás y los papás se animen y los dejen venir a entrenar, que esto es algo bueno para ellos. Yo tengo el niño mío aquí, pues participando en la escuela de San Pablo, de la comunidad de San Pablo. Me parece que debemos inculcarle pues el deporte a nuestros hijos, ¿cierto? Los valores que también son muy importantes con sus compañeros, con el compañero John, que los está pues apoyando y los está llevando por este buen camino que es el deporte, Jason. Y pues desde la casa lo apoyamos todo, la familia, los abuelos, todo, la mamá, la tía, los tíos. Lo apoyamos todo y queremos que el hombre coja pues el buen camino que es el deporte y este bello, bello deporte que es el fútbol. Podemos aprender muchos talentos y podemos compartir con nuevos amigos. ¿Qué te gusta del profe? ¿Cómo te enseña? El profe es muy buen, pues nos enseña muy bien porque nos explica cosas que no sabíamos. Aquí sería muy bueno que vinieran otros niños para que aprendieran pues las técnicas del fútbol. El profe enseña muy bien. No es tan grosero con nosotros y es muy formal. Nos enseña cosas muy diferentes de parar el balón, tocarlo, muchas cosas. El deporte es algo que cura el alma, que lo pone, es algo vital donde lleva a niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, donde el deporte es algo fundamental, tanto para, tanto como personal y tanto como físico, en muchos factores esto es algo primordial para los niños. Entonces los aconsejo, juguemos fútbol que cura el alma y es la mejor medicina. Le agradecemos mucho que él saque, dedique tiempo, ¿cierto?, a enseñarnos estos muchachos este bello deporte, como le digo, porque no cualquiera lo hace, ¿cierto? No cualquiera saca tiempo de voluntad para venir aquí a enseñarle a nuestros muchachos, a recrearlos un rato, a distraerlos de la vida cotidiana. Hay veces también que no nos vayan a coger muy malos hábitos desde pequeños, porque muchas veces nos ha pasado eso, ¿cierto? Entonces, muy agradecidos con el hombre, de corazón, Jason, muy agradecidos con él, porque como le digo, no es cualquiera el que hace este bello acto. A ver qué. El profesor enseña muchas cosas buenas, el profesor lo ayuda a salir adelante, le enseña muchas cosas, bueno, sí, y a parar el balón,
a cabeza. Invito también a mis amigos a que vengan a aprender con el profesor y con nosotros también. Es una buena labor, creo yo, y los padres que mandamos nuestros hijos aquí creemos que es una buena labor que el hombre está haciendo. Entonces también necesitamos un apoyo por parte de todos los padres y por parte de la organización Cabildo, y los que demás deseen apoyar, bienvenida sea la ayuda. ¿Por qué? Porque un señor acá llamado Don Conrado hace muchos años nos inculcó el deporte, y entonces es algo que a mí me nace de corazón hacer esto por estos muchachos, porque yo sé que va a ser algo para el futuro, para que ellos sean alguien y puedan llegar a ser alguien. Y lo poco que tengo lo voy a ofrecer para estos muchachos, entonces de corazón lo hago, de corazón me nace hacerlo para estos chiquillos. Muchas gracias a los que nos quieran apoyar, bienvenidos aquí en esta escuela. Gracias.